Plátanos se abren por abajo. El canario, amigo. A ver. Ay, a ver, dijo un ciego y nunca vio. Bueno, se está duchando. Joder, Agoney. Joder, Agoney, tío. ¿Qué he hecho? O sea, tócate la polla. Ya está, hoy no estudiaste. Lo ha roto. La ha abierto. Mira la sonrisa de satisfacción. El claro ejemplo de cómo se abre un buen plátano. De hecho, los plátanos se abren por abajo. Lo hago, mira. Joder, Agoney. Abierto, punto pelota. Mira mi cara. Queda abierto o no queda abierto. Mira mi cara. Es mejor que ganar 20.000 euros. Mejor a mí esta sudadera. Los plátanos se abren por abajo. Mira cómo se abre un plátano. Como... No me ha venido esta pregunta. Este plátano acaba. Bueno, pues sí. Los plátanos se abren por abajo. Yo normalmente, a veces, si no puedes, lo ideal es un corte. Pero por aquí, vale. Siempre no por aquí. Sí, claro, aquí. Los plátanos se abren por abajo. ¿Y cómo vas a abrir un plátano? Se abre por aquí el plátano. No, menos. Ah, al revés. Sí, Andrea. Busca lo porque los chimpancés lo no, que él vio un mono hacerlo. No. Que no, que yo lo he buscado en internet y se abren así los plátanos. El plátano normalmente se corta aquí, en todos los restaurantes corto, que tú pidas, te haces un corte y lo haces así. Una que es real. Yo, a mí una vez alguien me dijo que para llegar a lo más alto había que comprarse una buena rodillera. ¿Una buena qué? Madre mía, yo estoy dispuesta a todo. O sea, que para llegar a lo más alto, tienes que ponerte en lo más bajo. Los plátanos se abren por abajo. ¿Ah? Qué real. Yo, a mí una vez alguien me dijo que para llegar a lo más alto había que comprarse una buena rodillera. ¿Una buena qué? Madre mía, yo estoy dispuesta a todo. O sea, que para llegar a lo más alto, tienes que ponerte en lo más bajo. ¿Ah? Estoy living, estoy en las nubes.